Muy buenas tardes, señora Janina Latorre. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo andas? Escúchame, tenemos el eclipse en este momento. ¿En este momento? Parece que sí. El anillo de fuego, le dicen. ¿Por qué le dicen el anillo de fuego? Porque es... ya que te metiste en esa... No, pero me habló un divulgador que sabe todo y yo retuve el 10%. Se va a quedar todo oscuro, porque viste que... No, va a quedar va a quedar alrededor de un... Alrededor del sol se va a ver como una especie de anillo de fuego. Ok. Hasta ahí llego. ¿Está ocurriendo cuatro ahora? Cuatro y pico. Bueno, alguien lo va a cubrir. Sí. ¿Pero qué pasa cuando hay un eclipse? Para mí no pasa nada. Bueno, pero viste que la gente dice que el día de eclipse uno está mal. Sí, está le pregunté al divulgador científico. ¿Qué te dijo? Me dijo, no. Mire, no mezclemos la astronomía con la astrología porque para mí no se mezclan, dijo el señor. Bueno, bien. Sí. Y yo, con todo respeto, yo sé que hay una súper tendencia que vincula la astrología con la astronomía, con los eclipses. Yo soy medio escéptica, pero viste que hay yo gente también. Que más que no creer, nunca hace un fútbol. Te ven caída o cansada y te dicen, es el eclipse. No sé qué puede pasar el día que... Aparte dicen que los días de los eclipses, no sé si es verdad, los leo en el chat, hola Nido, hola Amor, mis chats de Twitch y de YouTube. Que nos informen, por favor. Me están diciendo que Trezeguet me destrozó y no duermo, amor. Porque hablé de Furia. Chicos, Furia se destroza sola. ¿Viste que dijo que ayer le robó la idea de envidiosa a Suar? Furia, esta chica está fuera, me ando fuera del tarro, todo el amor del mundo. Y que hay una serie nueva en Netflix francesa que se llama Furias y que le pusieron así porque saben que no puede usar su nombre porque Furia es solo de ella. Esta piba... Y que está llena de trabajo, no trabaja de nada, o sea... Bueno, hay algo que enloquece a las personas que... Es esta popularidad que cree en algo que no son. Una es la tele y los medios, y otra es la fama en general. ¿Viste? No es fama, es popularidad. Los pies sobre la tierra. Claro. Los pies sobre la tierra. Bueno, esto está sucediendo el eclipse, por un lado. Bueno, y el eclipse, porque viste a veces que te dicen que los días de eclipse no hay que firmar contratos, no hay que tomar decisiones. Yo no creo. ¿Y vos le das bola a eso? No. Yo no le doy bola, ni el martes 13 ni el gato negro. Yo no sabía ni que había eclipse. Hoy a la mañana en La Nación Más vi que el Aje, o el chico que le hace el tiempo. Dijo que... Metió Nacho. No sé el nombre, por eso. Sí, Nacho. Nacho. Dijo que en un momento se iba a quedar todo oscuro y escuché eso y presté atención porque evidentemente es un fenómeno. Claro. Pero de ahí a pensar que hoy no firmó, igual no tenía ningún contrato para firmar, pero no estaría mirando el calendario para firmar contratos ni nada de eso, ¿no? No. Pero hay gente que cree en esas cosas. No, y yo todo el respeto del mundo. Ahí tenemos la foto. ¿Eso qué es? ¿Eso qué? Es una filmación del sol ahora. Sí. Dicen que es de Santa Cruz. ¿Está oscuro? Sí. Es la Patagonia. Bueno, no sé. No sé, ¿es de ahora o no? ¿Se hizo de noche? Ah, es de ahora. ¿Se hizo de noche en la Patagonia? Yo lo veo todo medio negro, pero por ahí es la imagen. Bueno, así que felicidades, que disfruten. No hay que mirar al sol, hay que hacerlo de manera muy cuidadosa con algunos anteojos especiales. Uno pone acá, hay que poner el ano apuntando a la luna, así te entra buena energía. Amo a la gente, los amo, lo creativos que son. Amo. La gente no cree en esas boludeces. ¿El amo o el ano? Dijo. El ano. Muy bien. Uno pone Majul, estás liberado. Decido yo cuando pero lo que te, ¿pero quién es el que...? Es lindo saber de los eclipses. Like. Es verdad, hay 800 likes. Voy a likear yo, me ponen a likear. Quiero llegar a 2000, amor. Yani, ¿estás cansada? No, estoy bien. Estoy cansada. Pero si digo que estoy cansada, ya no sé qué decir. Escúchame, hoy a las 20 arranca Leer y Comer 107.9 con la conducción del gran Gustavo Noriega. Hoy, miércoles, y hoy es el cumpleaños de Martín Fernández Cruz. También lo saludamos tempranito. Muy bien, hoy tenemos festejo. Comidita. Dijo que cumplía 35. Todo. Cumple como... 33. ¿Cuánto 43, tiene? 43, no asume la edad. Sí. Hola, Anto. Sí. No asume la edad, Martincito, es como Peter Pan. Es raro el pibe. Morra. Ahora, entre nosotros. Ahora tengo que hablar muchas cosas con él porque los festejos de él es raro. Anoche era el aniversario con la mujer y tampoco había festejo. Sí, ¿qué pasa? Hay que intimidarlo porque a él lo intimida si se siente incómodo. Sí, sí. Pero lo hace, amo. Sí. Hace de incómodo. Yo creo que es un vivo bárbaro. ¿Viste que hay gente yo creo que, la... que se incomoda. No, se incomoda, pero igual en el fondo encontró como un personaje que es divertido y que hacemos un lindo contrapunto. Muy bien. Bueno, hoy empieza el programa nuevo de Gustavo Noriega. Quiero a toda esta gente hermosa que nos está escuchando. ¿Cuántos likes le vamos a dejar a Noriega? Un montón van a quedarle, porque si ahora ya hay 800, yo aspiro a terminar con más de 2000. Después viene Horacito Kavak y a Noriega le dan. Y yo toda esta gente la quiero hoy haciéndole el aguante por la radio,
y por el chat, porque va a ser un programa muy interesante, porque él sabe mucho de libros y literatura, y la parte de la gastronomía creo que va a estar buena. Va a ir hablando de comidas, de menú, de restaurantes, van a aconsejar, y ya lo empezaron a invitar a los restaurantes. Pues yo pedí. Obviamente. A mí me parece que si va a venir acá a la radio a contar de los restaurantes, pues yo empecé a ir a lugares perdí, por él. Lo perdí. Yo voy a Nafe por él, que es un gran lugar. Sí. Ahora me recomendó que vaya a otro Anchoita y quisiera que ese tipo de restaurantes, que son buenos, que son los que están de moda, lo inviten para que vaya y coma. Lo perdimos. Lo perdimos. Yo ya, todavía no hicimos el anuncio súper oficial. Es interesante, comer y leer son de las cosas más interesantes que hay. Ya nos llamaron de tres bodegas, che. Bueno, me gusta. Bueno, si llaman de bodegas, manden un vinito. Pero me llaman por mí, le digo, me llaman por mí, no, por Gustavo Noriega. ¿Quién sos vos, bueno, Majul? Bueno, que nos manden un vinito a Yanina 107 y yo les agradezco. Tenemos para vos algo. ¿En serio? Sí, ya va a llegar. Ya ¿en serio? Pero como vos no venís a la feria, bueno, ya te no importa, la apriete. Ay, no me digas así porque después te agarro y me da culpa y termino. No, sin culpa. El sábado no puedo igual, porque no puedo decirlo ahora públicamente, después te digo, porque va a ocurrir una sorpresa en mi casa que si la digo, deja de ser sorpresa. Bueno, sorpresa, pero no digamos nada. Bueno, pero. Okay. Escuchame. Guárdenme, si es vino, yo a mí me atraes como. Me prostituyo por un vino, bueno, básicamente. Otra cosa que está sucediendo es la marcha. Ahora, en la marcha. Contame. En este momento en La Nación Más está ahí Trebuc. Está... No lo soporto a Lustó, no sé si lo quieren, no lo soporto. Y no tiene muy buena imagen a Lustó, ¿no? No, qué tipo que no lo soporto. ¿Y por qué? No le creo nada. Cambió de partido 40 veces, ahora da o sea, entró con los radicales, lo veo ahora muy alineado con el kirchnerismo, no le creo nada. Lo que hizo de pedirse el aumento en el sueldo, de ¿cómo se le dice? Dieta, sí, sueldo, dieta, honorarios, sí. Me pareció un espanto. Al principio cuando apareció me gustó, lo veía un tipo medio liberal, que tenía una cabeza, la verdad, porque me parece que es un tipo inteligente, preparado, pero después empezó como y tiene, y articula bien los pensamientos. Siento que no tiene un bando, que va como boyando a donde va cerrando alianzas. Fue ministro de Economía. Pues yo prefiero que me digas, soy Massa, soy claro, K, claro. Soy Kicillof. Que no te disfraces. Te respeto, sos eso y estás ahí siempre. Que sos del PRO, no sé si me entendés, o sos libertario, aunque no estoy de acuerdo con un montón de cosas que dicen. Pero que estés en un lugar. Que no te disfraces. No que empiecen a, viste, como este Moritán que vendió la candidatura que estuvo con... le dejó a Lustó, de hecho. Sí. Hoy Lustó fue ministro de Economía de Cristina. Claro, fue ministro de Cristina. Con la 125, exactamente, ¿no? Exactamente, y ahí empezó todo el lío. Claro, está poniendo ahí un oyente. ¿Cómo? ¿Qué preparados y qué instruidos y qué informados están nuestros oyentes? Fue director del Banco Provincia cuando Scioli era gobernador y, bueno, fue muchas cosas. Dice, ¿no? Él está diciendo que el gobierno difunde cifras falsas. ¿A qué se refiere? ¿Tenés idea? El gobierno, la Secretaría de Educación y los responsables... Esta marcha es de la universidad, ¿por qué? Sí, Universidad de Educación Pública, por mayores salarios y mayores fondos para la universidad. Ok. El gobierno a su vez está hablando de un sistema opaco. Te voy a dar números redondos. ¿Qué es un sistema opaco? Un sistema opaco es un sistema que, según el gobierno, las universidades tendrían que informar... ¿Cuántos alumnos tiene? ¿Cuántos profesores? No se audita ni el gasto, por eso sacaban tanta guita para las ficciones. Exactamente, porque hay una fórmula polinómica que hace que para tantos alumnos se necesitan tantos profesores, tanto personal no docente, etcétera, etcétera. Dice el gobierno que según la información que ellos tienen, hay 1.700.000 estudiantes universitarios que dependen de todas las universidades nacionales y... El 38% de esos estudiantes no tiene registro, no tiene un seguimiento de un registro de si rindió materia, no rindió materia. Es un gasto que se fue. Claro. No hay datos. Y es un gasto que tiene el Estado, que está manteniendo el estudio de ese alumno. Y ahí tendríamos que tener datos. Por lo menos ver si aprueba, si pasa de año. Dice el gobierno que hace 10 años que no se hacen auditorías en el momento para saber cuánto se gasta, cómo lo gastan y en qué áreas se gastan. ¿Y cuál es el punto de desencuentro en este momento entre la universidad y el gobierno? Están pidiendo... ¿Por qué está enojado Lustó? Mira, ya está empezando a quejarse feo por la cara de malo que pone. A ver, escuchemos. Está discutiendo con Trebuc. ¿Querés que escuchemos un poquito? Dale. A ver. Lo quisiera escuchar. Ponelo, Gastón. No, ahí se cayó. Cuando usted tenga disponibilidad para hablar, le agradezco su tiempo y sé que es difícil el contrapunto así, ahí con un auricular y en medio de tanta gente. Gracias, senador. Cuesta mucho porque no se escucha. Ya lo sé. Gracias, senador. A ver qué dice Trebuc. Por eso es muy difícil intercambiar tantas miradas cuando está. Sería injusto para Lustó, ¿no? Pero yo estoy cómodo acá hablando y él en una situación más incómoda marchando y demás. Grande Jerez, Carola Suárez. Bueno. Ah, no.
No escuchamos lo que decían, pues estaba hablando medio como... Bueno, vehemente. ¿Y qué dice el gobierno? Dice, esta marcha es política, lo que quieren hacer es poner en riesgo el equilibrio fiscal. El gobierno, Milei, el ministro Caputo están detrás del déficit cero y del equilibrio fiscal. Todo lo que proponen no tiene una contrapartida de dónde sacan el dinero. Ayer yo hablé con el responsable del Consejo Universitario por parte del gobierno. Dicen, hay situaciones muy extraordinarias. Por ejemplo, cíteme una. Hay una materia en una universidad del noroeste, no me dijo de qué provincia, Universidad Nacional, que tiene 18 profesores, la materia es historia, tiene 18 profesores y un alumno. Claro, esos son ñoquis, perdóname. Muy a lo moritán. Una barbaridad, sí, no sé. No podemos seguir dilapidando la guita, porque encima somos un país pobre. Pues somos un país pobre. La educación tiene que tener financiamiento, Sí, obviamente. Tiene que haber un presupuesto. Y la salud también, sí, pero tiene que ser ordenado y auditado. Exactamente. Porque acá, con la obra pública, con la educación, con la salud, es donde ocurren los mayores robos, pues se quedan con la guita ellos. No puede haber 18 profesores en una cátedra y un solo alumno. Por ejemplo. No puede la universidad bancarle las ficciones a Andrea del Boca, a Florencia Peña y a los actores K. O sea, está mal. Que está la mal. Usen de triangulación para distribuir. Porque no los controlan. Claro. Entonces, con eso pagan el clientelismo, pagan que los actores te defiendan, que hablen de vos, es una manera de pagar. Y en realidad, cuando uno defiende un sistema político, debería ser gratis, o sea, no gratis, debería ser que lo defendés por ideología. O sea, yo mañana se me ocurre la concha defender a Milei, a Jorge Macri, a Larreta o a la Mar en Coche, yo debería hacerlo porque creo en ellos, no porque me dan una obra, una serie, como esta Tamara Pettinato que iba y después le daban el documental de la situación económica de China, o que después hacía los eventos en el centro CFK, ¿se llama? Sí, sí, sí. Bueno, entonces... Era Centro Cultural K, CFK. Ahí es cuando yo digo nadie es kirchnerista gratis. Me da bronca, me molesta. Bueno, y encima hay mucho dirigente político... Bueno, yo, viste, si pudiera ser más... No, es un decir como... Sí, claro. Como a vos te y pasará. Gente que se cuelga de eso. Cristina, Axel Kicillof, etcétera, etcétera. Grabois, Moyano. ¿Qué tiene que ver Moyano con la educación? Pablo Moyano con la educación. ¿Por qué se mete Pablo Moyano en la educación? Bueno, pues lo aprovecha políticamente. Claro, todo esto en realidad, Lustó ahí paradito. ¿Alguna vez se ocupó de la universidad? No, todos ahora van... Esto es lo que veo, que cada vez que hay un acto de... Ahora, con este gobierno, no pasaba con el anterior. Cada vez que hay un acto de jubilados de universidad, vos ves al... No sé... 20 jubilados y todo un movimiento político. Ves a esto, están los estudiantes, que seguramente algún tipo docente, de reclamo. Los docentes, los no docentes. Y además de todo, tenés a Lustó, ¿viste? Van a hacer política. Entonces, ¿viste? Deja de ser creíble la marcha. Exactamente. Rating de los segundos programas. Me dice Alejandra Peña, no sé si ese tema lo puedo tocar sí, o no, que sí, me digan. La porque... Bueno, rating de los segundos programas. Dicen que Bakoff le fue mejor en el segundo programa que en el primero. Ya te lo voy a decir. A ver. Y que eso demostraría... Que se puede. Sí, 15-2 hizo. Ah. Por amor, y se lo robó el puntito a Fantino, que de 5 y pico pasó a 4-7. Ah. Ya me parece que es una verga ese programa. Y el Cantando por un Sueño se mantuvo en lo que se estaba el día anterior, 2-3. Okay. O sea, no sé si hizo 2-4 el día anterior, pero yo creo que el Cantando va a estar entre los 2 y los 3. Yo creo que América esperaba entre un 4 y un 5, o a lo sumo entre un 3 y medio y 4. ¿Tiene posibilidades de crecer? No, para mí va a estar acá o peor. No. Yo la gran pregunta es, ¿cómo hacen con un programa tan caro? Porque tiene que ser caro, ¿eh? Claro, nosotros, yo no lo vi, pero ya nosotros, con la gente que hay... Nosotros, LAM, que es un programa, el éxito de América, déjame decirlo, pero es un programa, no quiero decir chiquito, porque para mí somos un programón, es un programa en comparación de bajo presupuesto. 6 panelistas y un conductor, ya está. Cada panelista cobra su caché según la importancia que tiene o la trayectoria o lo que vos pelees, y el conductor, que es el mejor del canal... Tenemos a Pepe y a Coso, tenemos un muy lindo equipo de producción, pero en el Cantando tenés a Florencia, a todos los que cantan los famosos, a todos los acompañantes, todos los coach, la jefa de coach, 4 jurados, ahora entra el bar. En el fondo, para que eso ocurra, nosotros en América tenemos 2 cámaras, pues nos sacaron las cámaras y tenemos todo robot. Ahí no, ahí tenés, ¿cómo se llama? El Teddy, el Gurka, el Gurka. La grúa. Claro, el Teddy ese famoso que te va siguiendo. Tienen el editor, o sea, para llegar a hacer todo eso, es un gasto, si bien creo que este año se hizo un poquito, al menos gasto de lo que le hacían el Bailando de Marcelo.
Es muy caro el programa para hacer 2.3. Nosotros hicimos 4.2 ayer. O sea, casi el doble. De promedio. De promedio, 4.2. Y bendita 4.2, mira, empatamos. Logramos, mira, que es una... Vos sabés lo que es subir un punto, sí. Y a la tarde Intrusos está haciendo 3.3. Mariana Fabiani 2.9. Y a la tarde 2.4. O sea, todo midió más que el Cantando. Y estos programas, que no estoy hablando mal de los programas porque digo lo mismo que LAM, son baratos en comparación. Es conductor-panel. O sea, punto. Y creo que el más caro de todos estos es LAM porque tienen a una panelista que es cara como EU y tienen a un Ángel de Brito que hace 10 años que la viene rompiendo. Y lo de Fantino yo lo veo medio verde. Nosotros en América hicimos 4-2. Nosotros. Que somos un programa al lado de lo que es el 13, chiquito. Fantino, con toda esa inversión, que le dieron 50 millones a cada pareja. ¿Cuándo arranca? ¿A qué hora arranca? A las 10. A las 10. Habían dicho 10 y media, pero está arrancando a las 10, ¿no? A las 10 arranca. Ya 4, 7. Pensá que De Flor, el de Guido Casca, que es el programa anterior, hace 7, 5. Mirá cómo cae. Y estaban teniendo... Perdón mi ignorancia. ¿De Flor de qué se trata? De Flor es un concurso. Decime qué gana el que gana. Anto, ¿saben qué gana el que gana De Flor? Vení. ¿Qué es? Plata. ¿Y de qué va el concurso? ¿Y cuánto ganan? Ahora me lo dicen porque sí. Yo no los veo. Pero tenía los 8 escalones, que también sí. Es plata, viste que van haciendo las preguntas. Sí. Y entre creo los, que es un fierro, papá. Es un genio. 7, 8 y 9 hacía, y ahora le cayó un montón. Y Margarita, que es lo anterior. Había medio 7 en el debut, 7 y pico. Margarita, que es lo anterior a Beikoff, hizo 7, 8 de promedio. Ah. Le terminó ganando a De Flor, que le venía ganando, pero creció al doble Beikoff. Y Survivor, que estaba mal, creció gracias a Beikoff, porque cuando vos tenés un programa así, claro, terminó en 8-7. Te hace el colchoncito. Claro, que estaba en 6-7. Te digo, Pendino es un genio para programar. Pendino en teléfono. Es un genio. Gana el De Flor. En De Flor el premio total son 10 millones. La gente, a mí me gusta ver gente que gane 10 millones. Me gusta cuando la gente gana 10 palos y decís para lo que lo necesitas y todo eso. Yo creo que por amor y por dinero no. Ya bueno, está. Y el programa de Diego Barassi terminó ya. El de Barassi. ¿Cómo se llama? Darío Barassi. Es caigo, ahora caigo. Ahora no, caigo, está. Sí. Ayer hizo 5-6. Lo que no está es más Darío, pues se fue a grabar una serie. ¿Quién es? Ah, el que se fue es el de Listorti, que era 100 argentinos dicen, lo levantaron. Y Barassi no está. ¿Quién está en lugar de Barassi ahora? ¿Está? Listorti. Ah, está Listorti en lugar. No, Barassi se fue. ¿Y quién está reemplazándolo? No sabemos. O sea, bueno. Porque se fue varias veces. Estaba grabando una serie. Escúchame, yo hago zapping de vez en cuando. ¿Sabes qué viene el canal público, el canal 7? Yo a la hora que están esos programas estoy acá. Y claro, hay series, creo que son venezolanas, mexicanas. Ah, está Barassi hasta el último que estuvo grabado. Está bien, Barassi está, me están diciendo. Porque igual ya se fue. El problema es que este programa está adelantado como 3 meses en grabación. Yo creo que lo iba a reemplazar el chino Leunis, uno de esos. Bueno. Está bien. Qué bien LAM ayer 4-2, que es más o menos el número. ¿Qué pasó? ¿De qué hablaron? Ayer tuvimos una denuncia por estafa de Fátima Flores, de sus bailarines, que se calentó Fátima. En Las Vegas. Nos puteó de arriba abajo. Después, nos putean un poquito ustedes, ¿no? O sea, Fátima se calentó mal con una productora. A mí no me gusta que puteen a la productora porque la productora no tiene la culpa. Después hicimos Pampita Moritán. Ya están separados, definitivamente. Sí, olvídate, ya empezó el divorcio, ya hay estudio de abogados. Pampita hasta que la trinan. A Moritán le desapareció toda el dinero. Tengo algunas primicias para dentro un ratito. Le desapareció el dinero de toda la caja fuerte. La primicia no la va a dar acá, no. la vende. No. Está bien, tiene que hacerlo. Tengo una primicia del caso. ¿Eh? Tengo 2 primicias del caso. Moritán le desapareció. No es muy difícil pensar quién la tiene. Si yo fuera ella, hubiera hecho lo mismo. A mí me cagás de esa manera. Anda a encontrar la caja fuerte. ¿En serio? Y Evelyn Von Broeke le hizo lo mismo a Doman. Le vació la caja fuerte. Y como generalmente es guita no declarada la que está en la caja fuerte, anda a reclamarla. Corona, claro, es el canuto. Chicas, andate, quedate con... Cuando se portan mal... ¿Vos recomendás que hay que quedarse con los canutos? Yo recomiendo que cuando un tipo se porta mal con vos, hay que afanarle el canuto. Sí. Sí.
Y no es, y no es una cuestión de proporción. Robarle no que a sea un chorro, a un ladrón, a un hijo de puta, 100 años de perdón. Amor, te lo deseo. Para, y si viene Moritán, así como hizo Sofía Clerici, y dijo, perdón, quiero blanquear el canuto que me acaba de chorear, no sé, alguien. ¿Qué pasa ahí? Lo de Sofía Clerici me parece un espanto. Un espanto lo que hizo. Pero lo de Pampita, no. Ella es estaba casada con un tipo que le hizo de todo. La usó, la vivió. Tuvo que mantener ella la casa. Ella pagaba el alquiler. Loco, tenías este ahorro, me queda adentro, que se cobre algo de lo que pagó ese pelotudo. Mm. ¿O no? ¿Y él quiere hacer la denuncia? No creo. No creo que esté en condiciones de denunciar a Pampita de nada. Aparte, hay gente en este medio que no tenés que tocar mucho. Una de esas personas es Pampita. Pampita es blanca. Tuvo 20.000 quilombos, es reaccionaria, se calienta, pues no es la sonrisa esa perfecta. Cuando está caliente te putea. ¿Ah, sí? Sí, putea a todos, a los maridos. Es mentira eso de que eran la pareja perfecta. Los vecinos están contando que se escuchaban gritos todo el día. Pero ella, eso es su vida privada. Acordate que un día se calentó con Isabel Macedo y la arrastró de los pelos. Ah. Pero es una mina que labura, que no dependió nunca de nadie, que es muy sacrificada, que es muy profesional. Le pasó lo que a una persona, el mayor dolor que le puede pasar a alguien. Hay que tener mucha ganas de joderle los huevos a Pampita. Lo digo seriamente. Después yo puedo coincidir con ella, discutir. Un día a ella le han jodido mis primicias como... De hecho, la primicia de las minas la tuvimos en LAM. Nosotros, ella se separa el 20 de septiembre a partir después de que escucha LAM y porque escucha todo. Ahora, le pasaron cosas, pero la gente empatiza con una mina como Pampita. Te voy a hacer una pregunta que parece una pregunta tonta, ¿no? Pero ¿por qué ese tipo de mujeres abnegada, que laburan, a la par o más que su compañero, terminan siendo tomadas por tontas, para hacer una pregunta tomadas. Elegante? Yo cuando una mina la cagan, o la cagan de esta manera, porque este tipo la cagó con un desprolijo total. Digo de la perspectiva del chongo Salamín, ¿no? Bueno, cuando todo el mundo te dice, hay dos frases que detesto. Una dicen, si la cagan a Pampita, que es linda, que no se espera. El tipo cuando te caga no te caga por belleza, porque si no las gordas serían cornudas y las lindas hegemónicas, no. El tipo te caga, pues un pelotudo el tipo y el tema del cuerno y la es un problema el tipo. O en el caso de la mina lo mismo, no es que yo te cago a vos pues sos feo y no lo van a cagar a Brad Pitt porque es lindo. Claro, estás hablando de hipotéticamente, pues lindo. Sos más lindo que gracias, Brad Pitt. Gracias. Pero el problema lo tiene la persona infiel porque evidentemente él está buscando algo que no va, él le gusta eso o él es un hijo de puta que te falta el respeto, te traiciona o te miente o no lo puede evitar pues se calentó con alguien. Porque viste esa cosa de, ay, te cagó con una que era más fea, es que no pasa por una más, te cagan. Y cuando te dicen, uy, ¿por qué a Pampita todos la cagan? No es que a Pampita todos la cagan, los tipos son unas mierdas y justo se encontró con dos mierdas, ¿qué querés que te diga? Pero no es que es por culpa de ella, no es que la cagan a Pampita. Moritán es infiel, el otro era infiel. No, pero yo no decía eso. Viste que hay... Los tipos también pasan, no pasa con la... ¿Viste que hay tipos que van siempre, que chocan siempre con lo mismo y tipas que van y chocan siempre? Para mí, ella se apuró. Por ejemplo, ojalá les sirva, ¿no? Porque es lo que vengo hablando todos estos días, como te lo ponía ayer en la serie Envidiosas. Hay un afán... Algunas mujeres creen que el hombre te completa y el hombre no te completa. Vos te completás vos misma con tu satisfacción personal y con tu realización personal. Y tener o no tener un marido es un accidente en la vida. Yo estoy con Diego porque elijo estar con él, no porque yo quiero tener un compañero. Es más, a veces es más lo que me jode y me molesta que yo a veces digo, ay, ¿por qué no me quedaré sola? ¿Viste? Porque uno con los años se pone mañosa. Entonces vos querés tener tu espacio, tu orden, tu horario y hay que consensuar todo el día. Pero yo elijo estar ahí. Hay mujeres que necesitan tener un marido. Y para mí, en el afán de querer estar con un marido, agarran lo primero que ven. ¿Cómo hay varones que no pueden estar solos? Se puso de novio con Moritán, al toque a mí, a los dos días me llegaron todas las denuncias que él tenía de empleados, de no pagar, me habían dicho quilombos una exnovia, que tenía mal carácter o que era un poquito agresivo. A mí me llegó de todo. ¿Y cómo me llegó a mí a ella? No, yo nunca lo dije porque lo conté varias veces y lo vi a yo ya. Parece que soy bruja. Yo en Luzu hace... Un poquito bruja sos. Yo hace dos semanas en Luzu dije que tenía un montón de data de un tipo del espectáculo que estaba casado con una chica que en este momento eran felices, que si llegaban a dejar de ser felices o separarse, contaba cuando eran estos. O sea, la vi. Y en enero yo tuiteé. Acuérdense que este año va a haber una separación escandalosa, porque yo ya me estaba enterando. Escuchame, de todo, pero yo no me puedo levantar y mandarle esto. Pero un poquito bruja sos vos. No, me la vi venir toda, pero si me llegó a mí, lo sabíamos todos, cómo ella se casó con Moritán, ¿no? ¿No le pareció raro que estuvo con Milagros Brito, que lo mantuvo? A Milagros Brito, el padre de Milagros Brito, que estaba vivo en ese momento, para separarse,
le tuvo que pagar. Le dieron arriba un palo. Y con esa guita puso restaurantes. O sea, porque ella se quería separar y el pibe... No, no se quería. Puso pesadito, tuvieron que ponerle guita, un vago. Y después terminó con esta y empezó a manejarse en la política. Igual Ángel tiene una máxima que yo no lo puedo creer, ojalá mujeres estén escuchándome ahora. Ángel dice que ahora esto a él le levanta el precio, que todas las pelotudas van a querer salir con él y cogérselo. Chicas, no vayan a coger ahí, pues un boludo. La gente dice que cuando saliste con Pampita y pasó esto, que eres prensa. Yo te digo que después de ver todo lo que le hizo a Pampita, yo ni en pedo saldría con Moritán. No, y no solamente el cuerno, sino que es vago, que no labura, lo que hizo en el Ministerio de Desarrollo Económico. Y alguna prevención deberías tener. Pero mi nona decía que siempre hay un roto para un descosido. Tienes razón, es una gran frase para liberarte. Para liberarme. Sí. Me liberas, te agradezco la liberación. Chau, hermoso. Y fue un pase excelentísimo donde nos informamos mutuamente. Casi lo perdemos ayer a Majul. Sí, acá yo en realidad quiero decir la verdad. Mira. Yo mandé romper la mampara a lo de Majul para que cuando se bañara se le cayera encima y lo mataran los vidrios, pero sobrevivió. Sobreviví, desgraciadamente, para mucho. Hasta mañana. El Observador 107.9.